Claudia López ya no es alcaldesa, pero sigue peleando con Gustavo Petro, esta vez por la ampliación de la autopista norte. Salga de él, ni hace ni deja hacer. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó la solicitud del concesionario para intervenir en zonas de humedales en la autopista norte. Aunque la ANLA decidió archivar la solicitud de licencia ambiental para la obra de ampliación de la autopista norte de Bogotá por los estudios presentados, la exalcaldesa Claudia López aseguró que detrás de la determinación había un interés político del presidente Gustavo Petro. No siga desconociendo esa decisión y saboteando a Bogotá por revancha. Su gobierno paró el Regiotrán del Norte, acaba de frenar la ampliación del Auto Norte y anunció que se opondrá a la expansión de la avenida Boyacá. Pare ya el saboteo y la revancha, aseguró el exmandataria de la capital. La decisión de la autoridad ambiental se tomó por insuficiencia de información respecto a los estudios técnicos para garantizar con el proyecto la conectividad hídrica y ecológica de los humedales Torca y Guaymaral entre las calles 191 y 245. En el trámite de la licencia, varias entidades, incluso el distrito, presentaron reparos como la Secretaría Distrital de Planeación, el IDU y el Fideicomiso Lagos de Torca. Sin embargo, la exalcaldesa López culpó al gobierno nacional de la decisión. Presidente Petro, respeta a los ciudadanos y la democracia. En dos elecciones locales seguidas, los bogotanos derrotamos su propuesta y candidatos y defendimos la continuidad del metro de Bogotá. No siga desconociendo esa decisión y saboteando a Bogotá por revancha, agregó. La exmandataria capitalina sostuvo que si el presidente se considera demócrata, debe respetar la voluntad popular del gobierno que fue elegido en la capital, y cuestionó incluso la relación que ha sostenido con los mandatarios locales, a quienes les pidió apoyar en sus proyectos. Salga de ni hace ni deja hacer, ya que no hace, al menos deje que las alcaldías y gobernaciones sí hagan. Cofinanciar los proyectos bien estructurados del orden territorial no es un favor personal, sino una obligación constitucional y legal. Cúmplala, escribió López. El presidente Petro, a través de su cuenta en la red social X, se refirió al proyecto de la autopista norte para reiterar la idea que planteó mientras fue alcalde de Bogotá, reiterando los reparos de la ANLA a los análisis detallados que presentó el concesionario para solicitar la licencia ambiental. Desde el año 2014, siendo alcalde de Bogotá, insistí que la obra prioritaria en la autopista norte de la Sabana de Bogotá es elevarla en la zona de humedales para que no se inunde y para rescatar los flujos naturales del agua, escribió el jefe de Estado. Su respuesta también fue replicada por la alcaldesa López, quien señaló que la propuesta de Petro se quedó en ideas, pero no se concretó. En cambio, en su recién terminada alcaldía sí se logró un contrato ejecutado por la ANI. Cuenta con garantías para la preservación ambiental de los ecosistemas. Presidente, eso que usted pensó no se hizo. Es lo que sí se hace con el contrato acordado entre Bogotá y la Nación en 2021 y que ejecuta la ANI para ampliar la Auto Norte, una combinación técnica de viaducto y box culvert para restablecer la conexión hídrica y ecosistémica de los humedales Torca y Guaymaral, que fracturó la construcción de esa vía hace más de 70 años, señaló López. La exalcaldesa señaló que además de aumentar el número de carriles, el proyecto actual propone un carril exclusivo para el transporte público, crea una ciclorruta entre otras obras que podrían beneficiar la productividad y competitividad al reducir los tiempos de ingreso y salida de la ciudad. Deje hacer esa ampliación del Auto Norte. Deje que la ALDA tome decisiones técnicas y no que sea un pasafactura de sus revanchas políticas, agregó López. El alcalde Carlos Fernando Galán lamentó que la autoridad ambiental archivara el licenciamiento porque, si bien no es una declaratoria de incompatibilidad del proyecto, sí retrasa el cronograma de la obra y la ejecución del contrato, así como la puesta en funcionamiento de la nueva vía. El gobierno distrital va a trabajar para que el concesionario cumpla los requisitos de la ALDA y todo lo necesario para una nueva solicitud de la licencia y reducir así el impacto de esta situación en el cronograma de obra, sostuvo el mandatario capitalino.